Aquí están los momentos más importantes de River jugando frente a Ferro en el Estadio Monumental. Uno decía ayer que a River le estaba haciendo falta un gol para acomodarse definitivamente en un trámite que le resultó sumamente favorable. Los primeros 15 minutos tal vez River no pudo acomodarse, exageró demasiado del pelotazo, no podía poner la pelota contra el piso, no gravitaban en ese primer cuarto de hora del partido los tres de arriba, pero a partir de esta llegada, con la sorpresa de Trota, River le empezó a encontrar la vuelta a Ferro, que había arrancado decidido como para mojarle la oreja a River, pero duró poco. El formidable arranque de Aymar, el remate de Pereira que se iba afuera, encuentra la inteligencia y la picardía de Saviola, que pone la cabeza para desviar la trayectoria del remate de Guillermo Pereira y poner la primera emoción para River en el Estadio Monumental. Todo empezó a ser para River la aparición de Saviola, la pausa de Placente como intuyendo lo que iba a ser Lenguita, la falta en definitiva para el penal. Saviola, que por primera vez en su vida futbolística patea un penal. El papá de Saviola nos decía ayer en Radio 10 que el único antecedente que tenía Saviola pateando un penal había sido en un campeonato preinfantiles en Zárate, allá muy lejano en el tiempo. Después casi nunca oficialmente, o nunca mejor dicho oficialmente, en las divisiones inferiores de River había pateado un penal. Ganando de arriba Ángel, liquidando el partido con este tercer gol. Un gran partido de Gancedo, anduvo muy bien Saviola, acompañó muy bien el colombiano. River en definitiva, como lo decíamos en el comienzo de River Monumental, hizo lo que tenía que hacer. Ganarle a Ferro, seguir dependiendo de su propio rendimiento y esperar a San Lorenzo. La aparición del Pipa Gancedo, insisto, que para nosotros fue la figura de River, mucho más activo, mucho más participativo con relación al partido frente a Chacarita. Otra vez el colombiano, ganando de arriba Juan Pablo Ángel y poniendo el cuarto gol para River.